Simplemente Navidad, ¿cómo es el asunto, Pau? Qué rico la Navidad. Ay, tío, qué muy lindo el look. Ay, bueno, yo espero que usted se recupere de todas sus heridas, pero me alegra verlo. Gracias por... Ay, sí, porque... Le voy a los televidentes preocupados. No, no, no. Él está bien, tranquilo. Él está bien y está diciendo simplemente Navidad para todos aquellos que nos están viendo de una vez. Tengo invitación por cuenta de Missy Producciones. Empieza un espectáculo de Navidad desde el 23 de noviembre que ustedes no se pueden perder. Como siempre, cada fin de año nos tienen muy bien acostumbrados, así que de una vez quiero saludar a Felipe Salazar, el director de Missy Producciones, quien está a cargo de todas estas labores navideñas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí. Felipe, hablemos de esta agenda, por lo menos en los últimos días, que para usted ha estado muy, muy complicada. Anoche concierto con Diego Torres, ¿cómo le fue? Ayer reconocimiento en la mañana también a Missy Producciones por una larga trayectoria. Hablemos de todo eso que está pasando. No, pues hemos tenido una época muy linda, este año ha sido maravilloso para Missy Producciones. Realmente agridulce, pues, porque es el primer año sin Missy, pero nos ha dado una fortaleza muy grande saber que la compañía está robusta, que puede seguir adelante, que hemos hecho la mayor cantidad de producciones en la historia de la compañía este año. Y ayer, pues, terminamos el concierto con Diego Torres en una jornada hermosa de Navidad, fabulosa, la gente respondió muy bien. También nos dieron el premio Gonzalo Jiménez de Quesada por la trayectoria de la compañía. Y estamos en nuestra temporada de Simplemente Navidad, que es un espectáculo absolutamente divino, un homenaje a la familia colombiana, a las tradiciones navideñas de Colombia, en donde invitamos a todos los bogotanos en este momento que ya nos sacudamos de ese noviembre y entremos en ese diciembre completo de felicidad. Y hablemos. Oye, sin Missy no, con Missy, más viva que nunca. Miren estos espectáculos, cada vez son mejores. Ella en el cielo estará feliz y dichosa de todo lo que está pasando, ¿no? Estamos de acuerdo, sí, y nos sentimos además acompañados. Es impresionante sentir esa presencia de ella en el teatro, es como si no se hubiera ido nunca. No se ha ido, no se va a ir nunca, créame. Y así está, es lo que yo le digo al público todas las noches, que les digo, es responsabilidad de nosotros que Missy siga viva en todos los corazones de cada uno de los colombianos y de nosotros del elenco y del público que va a vernos. Sentirla cerca, sentirla viva, sentir esa fuerza que siempre nos guía y nos llama a seguir haciendo este tipo de espectáculos que son importantísimos para Colombia y para Bogotá, porque hoy en día Navidad en Bogotá es buñuelos, natillas y Missy. Y Missy. De acuerdo, sí, ya es un referente. Exacto. De acuerdo, así es. Es absolutamente tradicional este tipo de espectáculos, pero más allá de la producción, más allá del número de artistas en tarima, hablemos de lo que significa también estas familias de estos artistas que también hacen parte de Missy y cómo se vinculan, cómo ellos siguen apoyando este gran proyecto. Bueno, es muy lindo porque nosotros más que una compañía somos una familia. Y el elenco completo... se vincula de una manera impresionante, incluso sus familias, los papás de los niños que tenemos en el espectáculo, son absolutamente colaboradores, están prestos a hacer lo que se necesite, van muchas veces al espectáculo a ver a los niños, son orgullosísimos y se sienten felices. Felipe, ¿cuál es la historia de Simplemente Navidad? Bueno, Simplemente Navidad es un espectáculo que hace homenaje a la familia, es una historia de una familia colombiana en donde no tenemos una estructura particular, le hacemos honor a cualquier estructura de familia siempre que esté rodeada de amor. Es una mamá soltera que tiene 3 hijos y vive con su papá. Y ella se hace cargo de toda esta familia, pero se han dado cuenta que el espíritu de la Navidad un poco los ha abandonado porque pues, los niños están un poco pegados a la tecnología, la mamá trabaja muchísimo porque le toca un poco y ha un poco desligado su familia del concepto navideño, así que el abuelo, el papá de ella, les dice, tenemos que hacer un viaje que es de la mano de un personaje maravilloso que nos va a reencontrar con la Navidad, y ese personaje es Papá Noel. Y Papá Noel los lleva por el mundo, por varios mundos de la Navidad, en donde reconocen la felicidad, el inicio, los recuerdos, las tradiciones y el hogar como cosas fundamentales de la Navidad. Belleza. Entonces, eso es lo que pasa y durante ese viaje vemos toda la fantasía, el colorido, la música más maravillosa en homenaje a María Isabel, la madre Isabel Murillo Missy como compositora, porque trajimos todos sus grandes éxitos más unas canciones inéditas que nadie ha oído. Ah, no sabía. Sí, ella dejó unas canciones inéditas que no salieron a la luz pública y que las trajimos y las estrenamos. Uy, pero a ese, sí que vale mucho la pena escucharlas. De acuerdo. Ay, no, esa historia. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes esa mezcla, no? Porque hay actuación, hay puesta en escena, pero también hay que cantar. Ese trabajo es todo el año preparándolo. Bueno, sí, es un trabajo grande, pero ese es el teatro musical y ese es el reto. El reto nuestro es seguir aumentando la calidad, seguirle respondiendo a Colombia y a Bogotá, a nuestro público que siempre quiere y ir a Missy a ver lo mejor. Y nosotros para eso es que trabajamos y por eso arrancamos desde febrero para tener un espectáculo listo en diciembre.
Pues fabuloso, es maravilloso, recomendadísimo. Hay boletas todavía, no me diga que no. No, hay boletas todavía porque vamos hasta el 22 de diciembre. Ah, no, todavía tiempo. Pero hay que comprarla rápido. Pero sí, sí, pero la taquilla se mueve rápido, sí. Así que hay que estar atentos y prestos a comprarlas y vivir una Navidad en familia, que es lo que queremos realmente. Tranquilos, sí, tienes toda la razón. Y sobre todo con el espíritu de la bella, de la queridísima Missy, que sigue aquí con nosotros con este tipo de espectáculos cada vez mejores, porque le quiero decir que cada vez es mejor. Seguimos con él ahora en 15 minutos. En la tarde, nuestra cita, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en 15 minutos TV, nos encontraremos con una pequeña muestra. Estoy aquí negociando a quién nos va a traer, si a Mamá Noel, si a Papá Noel, en la tarde. ¿Y por qué no a los dos?